con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre. Lipigas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias Central. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega informativa que prepara nuestro departamento de prensa a través de Canal 5 Televisión. Fíjese que hasta el Centro Cultural ya se trasladó la oficina encargada de vender las entradas para lo que va a ser el próximo Festival Brote de Chile, que precisamente comienza este jueves. Ahí se están vendiendo ya los abonos y durante los días que comienza el festival se va a estar vendiendo también las entradas para galería a un precio bastante asequible. Es por ello que se hace la invitación para que usted desde ya compre sus entradas acudiendo al Centro Cultural de nuestra ciudad. A contar del día lunes se trasladaron hasta el Centro Cultural las personas que están a cargo de la venta, tanto de los abonos como de la entrega de los mismos a las personas que ya los habían adquirido con anterioridad. Con esta finalidad es que estamos acá atendiendo en horario de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después de las 3 hasta las 20 horas. Incluso mañana miércoles, que va a ser feriado, vamos a tener atención de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después de las 4 hasta las 20 horas. El tema de los abonos se vende solamente hasta el día jueves al mediodía, en razón de que consideran tres noches, por tanto ya hasta ahí llega el objetivo. Y de ahí para adelante también, a contar de las 3 de la tarde, en la Villa Festival, en este caso en el internado Juanita Fernández, se van a estar vendiendo las entradas para el día, tanto para platea numerada, para cancha y para galería. Y después, a contar de las 7 de la tarde, ya van a estar en venta en la misma boletería los accesos del Estadio Alberto Larraguibel Morales durante los días siguientes y en los mismos horarios. Queremos reiterar, a nombre del señor alcalde de la comuna, la invitación, ¿cierto?, a todos los angolinos y las visitas que durante estos días nos acompañan para que participen de esta fiesta. Estamos seguros que se ha logrado interpretar en gran medida el gusto musical de la gente. Tenemos una competencia folclórica de muy buen nivel, con temas muy pegajosos, como dicen algunos, ¿cierto? Lo estamos difundiendo a través de la radio, de las redes sociales, en www.brotedechile.cl y en el Facebook del Brote de Chile. Acá mismo en el Centro Cultural también está digamos, tocándose esa música. Además de, como bien dices tú, una parrilla artística dotada de grandes exponentes en el humor. Vamos a tener a Kramer, vamos a tener a Villegas y también va a estar Pomperio Olegario y Pedro Belluco. Y entre nuestros invitados vamos a tener a Pedro Mesone, vamos a tener a los Cuatro Cuartos, vamos a tener a María José Quintanilla, Luis Jara y el tributo de los hermanos Parra a Violeta Parra, junto con, cierto, Noche de Brujas que cierra, y el número internacional que va a estar en este caso constituido por la presentación de los Enanitos Verdes. Y en otro ámbito de la información, conversamos con el consejero regional, Tomás Fuentealba, quien se refirió a la aprobación de tres proyectos muy importantes que se analizaron precisamente en la ciudad de Temuco, que estaría beneficiando directamente a dos comunas de nuestra provincia, como es Capitán Pastene y la de Coyipulli. Sí, efectivamente, el día de ayer tuvimos sesión ordinaria del Consejo Regional. Y en esta oportunidad para Malleco ha habido algunas noticias un poco positivas en cuanto a que para la comuna de Lumaco, mediante el mensaje 285 del señor Intendente, aprobamos la suma de 59.900.000 pesos para la construcción de baños y camarines para el estadio fiscal de la comuna de Lumaco. Proyecto que beneficia aproximadamente a 1.500 personas y tiene un proyecto de durabilidad por 30 años. Felicidades para la comuna de Lumaco, sabemos su extrema pobreza, pero este es un aliciente y una esperanza para otros proyectos de mayor envergadura. A su vez también, algo muy importante, extremadamente importante, porque tenemos que ser consecuentes. La comuna de Lumaco es una de las más extensas en el área rural y especialmente en la calidad de los caminos. Pésimo. Pues bien, el día de ayer aprobamos el mensaje 320 por prácticamente 600 millones de pesos para adquirir seis maquinarias
para los mejoramientos de los caminos. Estas 6 maquinarias se transforman en 2 camiones tolva, una motoniveladora, una retroexcavadora, un rodillo compactador y una cama baja para trasladar a este rodillo. Otra linda noticia a una comuna que espera mucho del centralismo de Temuco. Por último, algo turístico y valga como ejemplo a todos los auditores que ven este programa de noticias que siempre está al día con ella, y como consejero regional se los agradezco porque son los que difunden también iniciativas. Y me refiero específicamente a que ayer aprobamos un mensaje de la señora intendente mediante la cual Bienes Nacionales otorga en concesión por 20 años a la empresa Complejo Turístico de Pemehue, de Collipulli, en atención a que hay un proyecto tan ambicioso y tan interesante. Cuando se logró al aprobar este el día de ayer, estas 7 hectáreas se van a transformar en un campo turístico para tener piscina, tener tinajas, todo termal, para darle alojamiento y construcción de cabañas. Es decir, un complejo turístico muy llamativo, especialmente para los de la tercera edad. Así que también felicitaciones para la comuna de Collipulli. Es cuanto puedo informarle en lo que sucedió el día de ayer en Temuco, en sesión del Consejo Regional. Y en el edificio de la Gobernación Provincial de Malleco, tal como lo habíamos informado en su oportunidad, se realizó la entrega de fondos Presidente de la República a diferentes organizaciones de la provincia de Malleco. Comunas como Renaico y precisamente Angol, también está incluida Purén, entre otras. Más de 10 millones de pesos son los que se entregaron en dicha oportunidad. Estamos cumpliendo una etapa más de lo que son los fondos Social Presidente de la República. Y dentro de hoy, quien les habla está cumpliendo la cuarta entrega, donde ya hemos sumado más de 200 millones de pesos que están llegando a diferentes organizaciones y diferentes comunas de la provincia de Malleco. Hoy día tenemos nosotros presente a las comunas de Purén, de Renaico, de Angol, de Curacautín y Traguén. Dentro de ellos se están entregando varios proyectos donde lo que se quiere reforzar es que las instituciones y organizaciones ellos puedan confiar en que es posible bajar recursos a través de este fondo cercano, y hay muchas organizaciones y también municipios que prestan apoyo para que los proyectos sean técnicamente aprobados. Técnicamente aprobados, es difícil que no se le adjudiquen los recursos. Por lo tanto, nosotros el día de hoy estamos haciendo, por así decirlo, no sé si la última o penúltima, creemos que todavía nos quedan algunas organizaciones para poder terminar el año 2017 con los recursos que ha asignado el Fondo Social Presidente de la República. Así que felicitaciones a las organizaciones que han sido beneficiadas en el día de hoy y las anteriormente, y es de esperar que también ellos puedan cumplir comprando sus implementaciones con los fines que ellos lo han requerido, y por supuesto lo más importante es poder entregar también las cuentas al día a través de la gobernación, en este caso de la provincia de Malleco. En el día de hoy estamos superando los 10 millones de pesos, pero lo que ya hemos acumulado con la cuarta entrega al día de hoy son sobre los 200 millones de pesos que han llegado a las diferentes organizaciones, no solamente para una. Sí, presente y por supuesto también apoyando, aparte de estar presente en esta actividad, apoyando a las distintas organizaciones, 3 de las cuales recibieron hoy día recursos. Le elaboramos nosotros en la oficina, una en Purén, otra en caso de Curacautín y en Renaico, lo que significa los proyectos Social Presidente de la República. No es los primeros que nos adjudicamos. Esperamos que podamos seguir trabajando en este tipo de iniciativas que permiten a las distintas organizaciones tener los recursos para su funcionamiento más adecuado. Hay organizaciones que nunca habían sido favorecidas con este tipo de recursos y claramente hoy día reciben estos dineros para no tener que andar mendigando y hacer colecta entre sus propios asociados para sacar adelante sus iniciativas, como son talleres laborales, la Asociación de Fútbol de Purén, que también respaldamos, y el Club de Rayuela en la ciudad de Renaico. Esperamos que en el próximo selección que hay también puedan salir proyectos adjudicados que nosotros
asesoramos como oficina parlamentaria. Seguimos trabajando hoy día y después del 11 de marzo en el gobierno, esperamos tener aún más apoyo para todas las organizaciones y con ello ayudarle en la formulación de este tipo de proyectos. Bueno, lo que lo asignaron son 800 mil pesos y el proyecto fue para conseguir recursos para seguir trabajando en telas, géneros para cortina, para sábana, hilos para tejer, para manualidades en general. Cuéntanos un poco de su organización, este taller, cuántas las componen, dónde están ubicados. Nosotros somos actualmente 21 socias, estamos ubicados en el población Los Lagos, con Lico con Bunster. Taller Laboral Malurá, sí. Somos 21 socias, puras mujeres, muy activas todas. ¿Se reúnen a cada cuánto? Todos los días viernes, desde marzo a diciembre. ¿Esto le va a venir bastante bien para comprar algunos insumos? Sí, totalmente bien, estamos muy agradecidas por todo esto. En la mañana de este lunes, el director provincial de CONAF, Jorge Salvo, en conjunto también con el gobernador de la provincia, Benigno Quiñones, presentaron el nuevo helicóptero que llegó precisamente a nuestra provincia de Malleco para combatir los incendios forestales que se producen en esta época del año. Sí, la verdad esperaba conocer el reforzamiento del combate aéreo que va a tener la región y la provincia de Malleco esta temporada, con la llegada de recursos aéreos ya a nuestro aeródromo Los Confines. La primera aeronave es un helicóptero para una brigada helitransportada de 5 personas y estamos próximos también a recibir un avión AT también para el combate de incendios forestales dentro de nuestra provincia, sumado a 2 aeronaves más que estarían en el aeródromo de Victoria, que corresponde a otro helicóptero y otro avión. La verdad es que si lo comparamos con la temporada anterior, donde nosotros aquí en Angol, en la región, tuvimos un helicóptero y un avión, y ahora si le sumo también el helicóptero que va a estar en la provincia de Cautín, que es el helicóptero de la brigada helitransportada para 12 personas, vamos a tener 5 aeronaves en la región, de las cuales 4 van a estar en la provincia de Malleco. Y es un reforzamiento a la estrategia de combate que se ha planteado para este año en la temporada que se nos vino ya encima. Este helicóptero que ustedes ven ya combatió ya estos días. Correcto. Ahora, ¿con cuánto va a contar la región y la provincia de Malleco todo el material? ¿Brigadas, terrestres, aéreas, como también las aeronaves? Como te decía, 5 aeronaves, 4 de ellas van a estar en Malleco. De las 20 brigadas, 12 van a estar en Malleco. Pero las que están en Cautín, muchas están en la periferia o muy cercana, como en la zona de Galvarino y Lautaro. La verdad es que eso nos deja con un sistema de protección bastante robusto, y también lo otro que complementamos este año es tener brigadas más cerca de la cordillera de los Andes, brigadas cordilleranas, para el caso de incendios cordilleranos llegar mucho más rápido a esas situaciones. Sí, bueno, dar gracias al gobierno de Chile, en este caso a nuestra presidenta Michelle Bachelet, por el compromiso que tiene con nuestro país, especialmente hoy día apoyando lo que es CONAF, esta corporación nacional, ¿no es cierto?, que nos ha permitido desarrollarlo forestalmente y a su vez conservar, y ahora hay que proteger. Y dentro de las protecciones, dar las gracias por las peticiones que ha hecho CONAF y que ha sido realmente reforzada. Muy bien lo ha estado diciendo nuestro director provincial, don Jorge Salvo, que nos ha informado de que esto, si el año pasado teníamos 2, hoy día hemos subido más del 100%, porque serían 5, ¿no es cierto?, las aeronaves que se tienen en la región de la Araucanía, y por supuesto que 4 estarían operando en Malleco, además de las brigadas forestales de 20 que nos estamos informando, 12 funcionan y van a seguir funcionando en la provincia, y eso yo creo que habla bien del compromiso que se tiene con nuestros recursos propios de la provincia, y dar las gracias por esta gran oportunidad que se tiene, y esperar también que la ciudadanía nos pueda cooperar en evitar los incendios, porque realmente para nadie esto es beneficioso, todo lo contrario, es un gasto y una pérdida para nuestro país. Y bien, llegamos al término de estas noticias que ha preparado nuestro departamento de prensa. No se olvide que estas informaciones también las puede ver a través de nuestro canal en YouTube, Canal 5 Angol.
También, lógicamente, a través de TV Cable Negrete Limitada y RTV Canal de la comuna de Renaico. Y, por supuesto, Canal 8 en la comuna de Los Sauces. Es todo en cuanto a informaciones. Gracias por estar con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre. Lipigas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.